Hola a todos, mi nombre es Alex Duarte, soy maquillador profesional. En el día de hoy vamos a enseñarles cómo maquillar unos ojos expresivos. Ya tenemos la piel lista, está preparada. Vamos a darle un maquillaje de ojos expresivos muy suave. Comenzamos. Como vemos, tiene las pestañas un poco hacia abajo. Vamos a subirle, a hacerle unos toquecitos. Muy suavecitos, de base, medios y puntas. Tres golpes, muy suavecitos. Hay personas que no saben utilizar el encrespador y solo dan un golpe directamente y eso es lo que les da como una línea, como las levanta como muy hacia arriba. Esto le damos como más naturalidad con los tres golpes. Desde la base del ojo, medio de las pestañas y las puntas de las pestañas. Ahora seguimos maquillando el párpado fijo. Vamos a iluminarlo un poquito. Le hacemos con la yema de los dedos toquecitos. Vamos tratando de que quede uniforme y quitar ese color oscurito que tiene. Esto nos ayuda también a que fijemos las sombras. En realidad le vamos a dar es un poco de expresión y vamos a utilizar unas sombras muy neutras y muy suaves. Comenzamos con este pincel y una sombra café. Vamos difuminando desde la esquina del ojo hacia el lagrimal. Acomodando la forma del ojo. Si vemos que se aplica mucho producto, bajamos un color más abajo del café y aplicamos encima como para neutralizar un poquito. Como ven, vamos neutralizando ya con un color más suave, que eso es lo que queremos. Le damos forma al párpado móvil con un dorado muy suave. En este ojo comenzamos con el dorado. Y aplicamos el café desde la punta por toda la cuenca del ojo hacia el lagrimal, difuminándolo en trazados. Cuando ya tenga un trazado que sea marcado desde la esquina del ojo hacia el lagrimal, podemos pasar a la parte que está pegada a las pestañas. Esto lo hacemos como una forma de V. Volvemos al paso anterior para neutralizar un poco el café. Aplicamos encima el dorado. Eso nos ayuda a difuminar un poco sobre los colores, la gama de colores que estamos maquillando. Hacemos trazados hacia arriba, muy suavecitos para difuminar y que no nos quede la línea de la esquina del ojo marcada en el párpado móvil.
para que le demos más naturalidad. Buscamos una sombra de este color y trazamos un puntico en el paso que hicimos y vamos difuminando para que le dé un toque de expresión hacia ese lado y levantemos un poquito el ojo. Difuminamos con otro pincel. Para que se vaya viendo más natural. Ahora aplicamos un color en el centro del ojo, más clarito, y en el lagrimal. Acentuamos un poquito la iluminación en el lagrimal y en la parte baja de la ceja. Volvemos a dar otro toque de luz en el centro. Seguimos aquí en el otro ojo. Comenzamos en el centro. En el lagrimal. Y en la parte baja de la ceja. Este maquillaje nos sirve para el día a día. Vamos a marcar un poquito y delineamos muy suave con un negro en la parte de arriba sobre las pestañas. La línea que sea muy delgada hasta terminar en la esquina del ojo. Y la difuminamos con un pincel, con este pincel. Eso nos da un poco de naturalidad. Y es un maquillaje que ustedes pueden hacer el día a día, para la oficina, para el trabajo, para alguna reunión de día, obviamente. Abajo vamos a dar un toquecito aquí en la punta, en la esquina del ojo. Y lo vamos a seguir con un café. El café nos ayuda a que no se vea tan cargado la parte de abajo ni se vea maquillado el ojo. Después del toquecito que le hicimos de negro, lo hacemos con el café. Más o menos hasta menos de la mitad del ojo, donde comienza la pupila verde, la parte del iris, mira para arriba, y difuminamos suavemente. Podemos difuminar inclusive con una sombra café mate y clara. Es muy importante el uso de las brochas, de los pinceles, para difuminar. Eso es la clave del maquillaje. Sobre la punta negra que utilizamos acá, aplicamos el café encima, con eso disimulamos
que es un trazo de maquillaje y da apariencia de que fuera parte de la delineada del ojo, algo más natural. Seguimos con las pestañas. Mira para arriba. Yo siempre comienzo por las de abajo, me gustan, no sé, es algo que siempre he tenido. Mira para arriba. Cada quien maquilla a su manera. Damos unos toquecitos muy suaves en la parte de abajo. Y hacemos los toques hacia arriba para maquillar las pestañas. Es muy importante cuadrar estas esquinas, ya que esas esquinas son las que nos ayudan a levantar el ojo. Vamos a utilizar un color verde o azul. Mira para arriba. Aprovechamos que tiene los ojos verdes. Este es un azul verdoso. Le damos como un poquito de intensidad al ojo. Y como pueden ver, le damos una expresión más natural. Inclusive, podemos neutralizarlo con este miel, llegando así como al color exacto que ella tiene en los ojos. Fundimos los dos colores y como podrán ver, se van a ver los ojos más intensos. La expresión queda más viva y queda natural. Y como podrán ver, hemos terminado el maquillaje de ojos expresivos. Algo muy natural. Entonces terminamos todo por hoy. Mi nombre es Alex Duarte. Ya saben, aparecen los datos en las redes sociales. Cualquier inquietud que tengan, me pueden seguir por Instagram y cualquier duda me escriben que yo les respondo. Hasta luego.